Con María Puyol, la vencedora en Sevilla y su campeona de España de larga distancia en Ibiza, Solana Noguera, como decíamos, la venció, la catalana. Hola, María. Hola, buenas tardes. Bueno, como llegas, tercera victoria consecutiva que buscas hoy, ¿no? Sí, a ver si puede ser. Y bueno, llego en un buen estado de forma, vengo de 15 días a estar en los Alpes y Dolomitas haciendo muchísima bici y bueno, no me quería perder esta cita. La verdad es que desde que vine hace 3 años con la familia Volado y todos los amigos me lo paso muy bien y en verano, en agosto, siempre hay vuelta. Bien, un triatlón además que para ti tiene muchas sensaciones, lo declarabas hace poco en una entrevista, ¿no? Y lo has hecho público en bastantes ocasiones. Sí, la verdad es que una bicicleta rápida, a pesar de que hay bastante zona de bajada, luego una carrera a pie por el pueblo que la verdad se agradece la gente animando y bueno, la natación ha ido cambiando a lo largo de las 3 ediciones que voy a hacer ahora, pero es un triatlón que me gusta mucho y si puedo aquí estoy. Mucha suerte, María. Gracias.